Bienvenidos a un nuevo video de Aves en Movimiento. En este caso estamos en el campo. Seguramente el viento está complicando un poco el audio. Estamos en una zona rural o rurulurbana, ya que en las proximidades de este lugar, en las afueras de la ciudad de Luján, vamos a encontrar algunas chacras, tambos, y los campos son de pastura para el ganado. Algunos son sembrados. Y también hay zonas bajas donde prospera el pasto natural. ¿Qué vinimos a hacer acá? Vinimos a buscar al leñatero, un furnárido que, aunque a muchos observadores los furnarios son interesantes de observar y registrar, para muchos otros son estas especies que tienen poca prensa, que no tienen un color llamativo, que por ahí son más esquivos para poder acercarse y registrarlos. Pero en el caso están haciendo el nido, con cierta discreción nos acercamos y podemos hacer interesantes imágenes. Así que acompáñame y te sigo contando. Al acercarnos, mientras construyen su nido, podemos describir su plumaje. Llama la atención su frente castaña, las cejas blanquecinas y la garganta blanca bordeado de puntos negros. El dorso es estriado. La pareja construye el nido con pequeñas ramitas secas, que pueden tener o no espinas. Estas ramitas las eligen del suelo. Cuando encuentran la indicada, vuelan al nido. Entrelazar las ramitas con espinas para dar forma al voluminoso nido no es nada fácil. La especie se distribuye por Brasil, Paraguay, Uruguay y la Argentina. Para alimentarse, recorre los suelos de pastos cortos en busca de insectos y sus larvas, y también arañas. Cuando encuentran algún material para el nido, inmediatamente volarán para llevarlo. Una cotorra mira atenta el trabajo de la pareja. Las ramitas son una tentación. Los nidos en desuso, como el de los leñateros, son una opción segura para que otras especies lo utilicen al momento de nidificar. Ratonas, jilgueros, estorninos, tordos músicos, gorriones y, como se puede ver en estas imágenes, gentileza de un amigo, Ricardo Cádenas, una pareja de Picagüey crió a sus pichones en un nido abandonado de leñatero. Ahí está el nido de los leñateros, de una pareja de leñateros, que ha estado presente, ha estado en esta zona durante todo el año. De hecho, hace varios años que vengo registrando a esta pareja en este lugar. Permanecen durante todo el año juntos y a mediados de septiembre comenzaron a construir este nido con palitos que tienen espinas principalmente, que fueron trayendo en viajes que hacían y no se alejaban más de 50 metros de este lugar. Iban ambos miembros de la pareja trabajando en conjunto para construirlo. Ya está terminado, en este momento es muy probable que la hembra esté incubando y el macho ande por la zona, o también muchas veces se mete en el interior del nido y queda muchas veces en esa antecámara que muchos estos fornarios construyen, un poco una manera de estrategia para depredadores y para algunas especies parásitas, que muchas veces cuando ingresan en la parte superior del nido se van a encontrar con esa cuna y muchas veces los confunden a estos. De hecho, lo he visto, por ejemplo, que algunos tordos han depositado huevos en esa antecámara, suponiendo que era el nido central,
y por supuesto que mucho más abajo estaba la cámara principal donde está el nido con los huevos de los leñateros. Como vemos, siguiendo la línea del camino rural, aparecen estas plantitas dispersas que son cinacina. Podríamos decir que es una especie nativa y que recién está teniendo algunas brotes, ¿sí? Como podemos ver acá, recién a esta altura del año, mediados de octubre, está brotando. Pero ya para esto los leñateros aprovecharon la base para construir su nido. Podemos ver ahí a lo lejos ganado, son vacas de cría. Es una zona con las características del campo que lo utilizan principalmente para ese periodo donde las vacas se están gestando hasta que nacen los terneros. También en zonas vecinas hay campos de cultivos. En algunas oportunidades acá por esta calle, cuando estaba registrando los leñateros, pasaban algunos productores, algunos chacareros, y un poco les llamaba la atención lo que yo estaba haciendo, y paraban y me daban charla preguntando un poco qué estaba haciendo acá en el camino. Y algunos de ellos me comentaban esta inquietud de las preguntas por el hecho de que cuando emprendimientos inmobiliarios se instalan en la zona, luego comienza a pesar esta ley que les prohíbe los químicos en el campo, ¿sí? Por ejemplo, fertilizar o plaguicidas o arrojar plaguicidas en los sembrados. Entonces ellos tienen que dejar por lo menos por 200 metros los campos, digamos, abandonarlos porque no pueden cultivar. Así que eso los tenía preocupados cuando me veían acá y querían saber si se venía algún otro emprendimiento inmobiliario. Podemos ver un cauce totalmente seco de un arroyo típico de la región que casi podríamos decir únicamente tiene agua después de abundantes lluvias. Acá vemos algunas madrigueras de coipos que viven en la zona y que principalmente se los puede ver durante la noche. También es relativamente fácil poder encontrar algunos zorritos recorriendo estos lugares. Puse una cámara trampa hace unos días para poder registrar el movimiento de ellos y vamos a ver las imágenes. Bueno, estamos terminando con este video. Espero te haya gustado conocer algo más sobre esta especie y te haya gustado el video. Yo sigo disfrutando de esta mañana que está muy pronto a llover en esta primavera austral y nos estamos viendo muy pronto.